Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos iniciando un nuevo programa de Suceso Semanal, empezando un nuevo mes, agosto, martes 4 de agosto. Hoy se conmemora el Día del Panadero. Hace más de un siglo la formación del primer gremio, el primer sindicato que nuclea a esta noble tarea, este oficio, que cada día asiste a todos los argentinos y en el mundo también, por supuesto, con la elaboración del pan. Así es que a todos los panaderos de nuestra ciudad, un gran abrazo, un afectuoso saludo. Vamos a presentar a continuación los temas salientes, los títulos de información que ampliaremos enseguida. Boletas aprobadas. La Junta Electoral Municipal oficializó las boletas presentadas por los 5 espacios políticos para las elecciones municipales del próximo domingo 30 de agosto. Embajadora cultural Antonella Maffini se encuentra nuevamente de gira por Europa integrando el Gran Ballet Argentino. La joven bailarina cumple una intensa actividad en las principales ciudades de España e Italia. Atención por las PASO, el registro civil de nuestra ciudad atenderá el sábado por la mañana y el domingo desde las 8 y hasta las 18. Con motivo de las elecciones PASO, únicamente se van a entregar documentos y trámites relacionados con los comicios. Peña de la Familia, este viernes la Escuela Dr. Pedro Simonina va a realizar la Gran Peña de la Familia. El encuentro dará comienzo a la serie de festejos por el bicentenario de la Declaración de la Independencia. Novedades del CCITIS. Desde el centro comercial se informó sobre las actividades de la institución que incluyen capacitaciones, oferta de paradores en el lago y actividad del CAU de la Universidad Siglo XXI. Los títulos para la edición 1133 de Suceso Semanal. En la jornada de ayer, iniciando la semana, promediando la mañana en la plaza municipal, allí en el predio contiguo al edificio municipal, se presentaron en gran cantidad de niños entre cuarto y sexto grado de las escuelas locales, donde entregaron las cartas a estos carteros que están haciendo el cruce por la educación argentina. Es una acción llevada a cabo por 5 amigos, padres de familia, que recorren el país en bicicleta recogiendo cartas escritas por niños de cuarto, quinto y sexto grado, para luego entregarlas en el Congreso de la Nación a los candidatos presidenciales y a fin de año al próximo presidente. Ayer, lunes 3 de agosto, carteros de la democracia, así se denominan, estuvieron en Almafuerte y allí, en caravana desde el cruce Piedras Moras hasta la municipalidad local, se llegaron y los chicos pudieron entregar las cartas. ¿Cuáles eran las consignas, las preguntas que los docentes habían trasladado a los chicos previamente para completar estas cartas? Allí hay una de esas preguntas. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande y qué Argentina sueñan los chicos que tienen hoy 9, 10 y 11 años? Además, estuvieron recibiendo instrucción por parte del área de tránsito sobre cómo prevenir accidentes, cómo respetar las señales de tránsito. Cientos de cartas que recogieron en Almafuerte, un hecho que fue además informado, difundido por medios de la provincia que vienen siguiendo este cruce por la educación argentina para esta idea de estos 5 amigos padres de familia, y ojalá que este mensaje de los chicos que en muchos casos, a pesar de que tienen 10, 9, 10 y 11 años, es sorprendente de qué manera ellos sueñan la Argentina del futuro. Y mucho tiene que ver con los valores, con que haya menos pobres en la Argentina. Algunos de los testimonios que escribieron los chicos, una Argentina más justa, que haya más justicia, entre otras cosas de las que escribieron
los chicos. Vamos al próximo tema y está relacionado justamente a lo que se viene dentro de muy pocos días y estamos hablando de las elecciones municipales. Luego vamos a hablar a lo largo del programa de lo que se viene para el próximo domingo, que son las elecciones PASO, estas primarias abiertas en las que todos los argentinos concurrimos a las urnas el próximo domingo. Pero vinculado a la elección a autoridades municipales en nuestra ciudad, finalmente la Junta Electoral Municipal ya aprobó el modelo de boleta que se va a presentar en la elección del domingo 30 de agosto. Estamos viendo ya, y ustedes van a observar, estas son las boletas de esta manera, el nombre del candidato, de los concejales, recordando que en esta elección a cargos municipales, y como lo marca la Carta Orgánica, podemos hacer la elección de preferencia en los concejales titulares. Tienen un cuadradito al costado y con lapicera podemos darle el orden que nos interese, si es que lo queremos hacer, si no, va a ser contabilizado el voto con el orden en el que se encuentra la boleta. Recordemos como dato que quedará para la historia de la democracia de la ciudad, que en las elecciones de hace 4 años hubo un cambio en el orden de los concejales de la Unión Cívica Radical, justamente porque quienes votaron eligieron alterar el cargo que sugería la boleta. Estamos observando todos los candidatos. Lo llamativo es que el candidato de Todos por Almafuerte, Daniel López, llevará su seudónimo, Daniel Tigre López, como veíamos hace instante, de alguna manera también para diferenciarse, ya que hay otro candidato, el candidato del espacio del Frente para la Victoria, de Unidos y Organizados de Almafuerte, Atilio López, justamente lleva el mismo apellido. Vimos la boleta, estamos viendo la boleta de Jacinto Vargas, de Joaquín Ruiz y también de Adrián Escorza. Completan Daniel López y Atilio López los candidatos que se presentan a las elecciones de agosto. El modelo de caja, que luego tiene que ser completada con una faja, un gran trabajo de los integrantes de la Junta Electoral Municipal, que insistimos, son 3 los integrantes. Están el presidente de la Junta Electoral y además también están las docentes, las directoras de escuelas de mayor antigüedad. Estamos hablando de Nidia Corradi y de Miriam Peralta, quienes integran la Junta Electoral. Muchas horas dedicadas ya desde hace algunas semanas y de aquí a lo que les queda de el 30 de agosto, incluso extendiendo el tiempo, está bien que es una carga pública, pero extendiendo el horario en el que habitualmente trabajan en las escuelas, otras horas que se anexan a esta tarea cívica, esta responsabilidad que tiene la Junta Electoral Municipal integrada por el juez de paz, Juan Pablo Escaruti, Nidia Corradi y Miriam Peralta. Vamos a agregar a esta información una novedad justamente que ha alcanzado distintos medios la Junta Electoral, que tiene que ver que con los padrones definitivos se pueden consultar en el juzgado de paz y en la municipalidad de nuestra ciudad. Los miembros de la Junta Electoral dictarán un curso de capacitación y formación para presidentes de mesa, titulares y suplentes el próximo viernes 7 de agosto a las 9 de la mañana en la Escuela Remedios Escalada de San Martín. Por lo tanto, si alguno de los que han recibido esta designación no hayan justamente recibido la notificación de que se va a ver esta capacitación el próximo viernes 7 de agosto, 9 de la mañana, una capacitación informativa en la Escuela Remedios Escalada. Las escuelas afectadas para la elección del 30 de agosto serán las mismas que se designaron para la elección a cargos provinciales, a gobernador y también para las próximas PASO. Son la Escuela Remedios Escalada de San Martín, la Escuela José Manuel Estrada y el IPEM 299 Espiridón Nauchic. Por último, los ciudadanos votantes tienen asignada la misma mesa de la elección a gobernador realizada el pasado 5 de julio. Vamos a compartir con ustedes una muy buena noticia de esta embajadora cultural que por 4º año consecutivo, desde los 14 años, hoy tiene 18 años, sigue representando a nuestra ciudad en el ballet argentino. Y claro está, representa a nuestro país en Europa.
Estamos hablando de Antonella Maffini. Y en esta oportunidad, formando parte del ballet argentino, que se están presentando en distintas ciudades de España y de Italia, junto a un numeroso grupo de bailarines y bailarinas que integran el ballet argentino, pero además, cuando se presentan en distintos escenarios, lo hacen con la música en vivo, la música folclórica, la música nacional, porque también hacen tango, con artistas de nuestra ciudad, teniendo una gran aceptación y un impacto. Sabemos todos lo que es la música, principalmente del tango, del 2x4, en Europa, de qué manera es seguida. Pero esta embajadora cultural almafuertense, por cuarto año, que se presenta en Europa, integrando el ballet argentino. En otras oportunidades, hubo otro bailarín almafuertense, como fue Leonel López, que acompañaba a Antonella. En este caso es la única representante de nuestra ciudad. Un orgullo para Almafuerte que tenga en el viejo continente, en Europa, durante más de un mes van a estar. El próximo 28 de agosto, hasta esa fecha, tienen actuaciones, es cuando va a finalizar esta gira del ballet argentino. A la próxima nota, seguimos con la cultura nacional, en este caso con las tradicionales peñas que los argentinos estamos acostumbrados a asistir y a compartir, las peñas familiares, donde se interpreta música folclórica. El próximo viernes, la Escuela Pedro Semolina había postergado esta fecha para la realización de una peña, y que a la vuelta les voy a contar que entre los artistas que se van a presentar hay una novedad, una sorpresa que tiene que ver con el humor. Mirá vos, no lo había relacionado, y yo he estado muy muy unida, lo digamos, a esta historia de San Cayetano, porque la parroquia del lugar de donde soy, de mi Boven querido, era la parroquia San Cayetano, y estuvimos muy ligadas a esto, ¿no? Sí, este día 7 por fin vamos a hacer la peña que debiera haberse hecho el 8 de julio, pero a pedido de la Escuela Capdevila trasladamos la fecha, y nos pareció esta la más adecuada, porque ya septiembre vienen todos los festejos propios de Almafuerte, tenemos el bingo también en septiembre, ese tradicional bingo que hacemos todos los años. Entonces, bueno, decidimos hacer ahora esta peña, que la idea era dar inicio al año del bicentenario de nuestra independencia y también del centenario de la realización del primer acto que se hizo en Almafuerte, que fue en esta escuela. Por eso ya el año que viene, sí, para esta escuela va a ser, porque bueno, creo que es un hecho de para recordar. Y la idea es compartir en familia, encontrarnos, pasar un momento agradable entre cantos y danzas de nuestra tierra, y por qué no también bailando en familia, ¿no? Una forma también de reunir a la familia de la escuela, a la familia de Almafuerte, con un precio módico, disfrutar de estos espectáculos que hacen a nuestras tradiciones. El horario de comienzo y el valor de la entrada. Es a las 21:30, y el valor de la entrada es 20 pesos. Lo hicimos un precio accesible para que pueda participar la familia. Y bueno, la idea es disfrutar de una noche de peña. Invitamos a toda la comunidad a participar de este encuentro. Y en el salón de la escuela. Acá en el salón de la escuela, y tiene un objetivo, ¿no? Que es empezar con los arreglos de los baños, que ya están bastante deteriorados. Así que bueno,
esperamos que la gente, como siempre, nos acompañe, agradecemos toda la colaboración que hay y disfrutemos de una noche a puro folclore. Aquí estaremos el próximo viernes acompañando. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por estar siempre atentos a lo que pasa acá en las escuelas. Muy bien, vamos a hacer las últimas informaciones antes de hacer la primera pausa, porque además de este les debía la información de que desde la comunidad educativa y los directivos y docentes de la escuela y la cooperadora de la Escuela Pedro C. Molina nos anticiparon esta tarde que va a haber un número de humor, un artista que tiene trascendencia a nivel provincial y nacional porque ha actuado en algunos festivales nacionales que va a estar compartiendo y va a estar presentándose en esta peña del próximo sábado, próximo viernes, perdón, 7 de agosto, 21:30, donde entre otros artistas van a estar el ballet Aspa Sumas, Cristian Villalón, Siete Colores, Javier Ferreira y Diego Gutiérrez, Tres de Copa, Escuela de Malambo, El Matrero de Río Tercero, Ballet Inti Huasi, Silbando Bajito, Grupo Legüeros de Tierra y otros artistas de nuestra ciudad y la región. La directora de la UNI 3 informa que dispone de nuevos talleres a comenzar. Atención con estas propuestas que nos alcanza la UNI 3 de nuestra ciudad. Bioética, todo con tela, ajuar para el bebé, memoria, Photoshop, fotografía, bolsos y carteras y guitarra. Además, se continúan todos los talleres que ustedes ya conocen, portugués, macramé, telar, diseño gráfico, dibujo y pintura, yoga, corte y confección, portugués, taller de canto, muñequería, goma eva y otros. Pueden acercarse a la UNI 3, consultar por días y horarios. La atención al público es los martes, miércoles y jueves de 15:00 a 19:30 horas. Para mediados de agosto también se está preparando un taller Hablemos de Plantas, la propuesta de la UNI 3 que se renueva para esta segunda mitad del año 2015. Momento de hacer la primera pausa en la información. Cuando volvamos, entre otros temas, vamos a conocer algunos detalles de las elecciones del próximo domingo, elecciones PASO. ¿Sabemos qué votamos el próximo domingo? Bueno, vamos a tener la información incluso del registro civil porque hay novedades. Seguramente hay muchos almofortenses que están esperando su documento y pueden llegar en los próximos días. Y también novedades e información del Centro de Comercio y un joven deportista de nuestra ciudad que se está destacando a nivel provincial en hockey. Ya venimos. Queremos un municipio de puertas abiertas, un intendente que atienda a los vecinos y esté al frente de los problemas. Queremos una ciudad para todos y todas. Soy Atilio López y voy a ser intendente de Almafuerte. Yo elijo estudiar en CIEP. ¿Y vos? Ingresá en fundacionciep.com y elegí qué y dónde estudiar. Fundación CIEP, 25 años educando. Informes e inscripciones Secopal, Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233 o vía correo electrónico a secopal@copal.com. San Nicolás Deportes continúa incorporando marcas líderes en indumentaria, accesorios y calzado deportivo. Somos representantes de New Balance, Homa, Tryon, Fila, Pony, Riff y Umbro. Gestiona tu crédito personal con financiación hasta 5 cuotas. San Nicolás Deportes, Tucumán y Salvador Escabuso. Propuesta: más horas y más médicos. Vamos a recuperar la salud pública, revalorizando el recurso humano y ampliando los horarios de servicios para los vecinos. Manteniendo las guardias médicas permanentes, optimizaremos 24 horas de cobertura. Los profesionales clínicos y pediatras atenderán mañana y tarde y sumaremos nuevas especialidades para más y mejor servicio. Trabajaremos fuertemente en los barrios junto a otras instituciones en la prevención y educación de la salud.
Joaquín Ruiz. Compromiso con nuestra gente. ¿Qué tal? Mira, necesito una motosierra para hacer un quincho. Truchan Z50. ¿Y la cadena? En atención al cliente. No. ¿Cómo vas a comprar una motosierra así? Mejor acércate a un concesionario Steel y asesórate por los especialistas. Tenemos un modelo para cada proyecto. En Almafuerte encontrás Steel en J. Menichetti, Salta 769, esquina Uruguay. chanja.menichetti@gmail.com. Carlos Gabaglio e Hijos, 40 años de liderazgo en servicios en Almafuerte. Estación de servicio Shell, combustibles y lubricantes que le dan mayor potencia al motor de su automóvil. Repuesto y accesorios para automotores, repuesto para máquinas agrícolas y herramientas eléctricas. Suma ahora elementos de seguridad, conos, cartelería, distribuidor de la marca Boris. Carlos Gabaglio e Hijos, Almafuerte, Río Tercero. Cumplimos 20 años llevando calidad a su mesa con los más distinguidos productos de elaboración propia y artesanal. Panificadora El Flaco. Anexamos fiambrería, gran variedad en fiambres, quesos, salames, salsas y copetín. Panificadora El Flaco, un lugar todo para su mesa. Millennium Radio, la selección perfecta de las canciones que marcaron tu vida. Terrazas, restaurante, una perfecta combinación entre excelentes platos y ambientación natural. Especialidades en cabrito, rana, lomo, pollo y pescados. Además, en nuestra carta encontrarás pastas artesanales acompañadas de exquisitas salsas. Terrazas Restaurant, Hall Central del Hotel Howard Johnson's, Piedras Moras, Ruta 6, teléfono 500-333, Almafuerte. En Escorza Hogar y Motos, aprovecha tu aguinaldo. Lavarropas Drean Gold, carga superior, super oferta, en efectivo, 7.059 pesos. Exclusivo con tarjetas Bancor, 20 cuotas sin interés de 429 pesos. Motomel 110 centímetros cúbicos, arranque eléctrico, anticipo, más 12 cuotas de 1.199 pesos. Escorza Hogar y Motos, Almafuerte, Río Tercero. El domingo 16 de agosto es el Día del Niño. Elegí ese juguete que él espera en Powerful. Toboganes, hamacas, autos a batería, bicicletas, peluches, muñecas, juegos de mesa, autos a control remoto, gran variedad y surtido de juguetes de moda. Powerful, un mundo de juguetes. Canela, ese lugar donde encontrás calidad y buen gusto en línea de blanco, toallas, acolchados, sábanas, accesorios de baño, esencias, velas, jabones, aromatizados. Para ellas, la más fina y delicada línea de lencería. Para ellos, novedades y colores en ropa interior. Canela, vení a conocernos en Tucumán 290.
Muy bien, segundo bloque de suceso semanal. Vamos a conocer las novedades del centro de comercio de nuestra ciudad. Tienen que ver con capacitación, cursos que van a dictar en el marco de esta nueva propuesta del proyecto del Paseo Comercial Almafuerte. Pero además también otras novedades respecto a los paradores del lago y también la parte educativa que el CECITIS, a través de la Universidad Siglo XXI, ofrece a Almafuerte y región. En el marco del paseo comercial se está por organizar el curso de vidriera, que ya es el próximo lunes 10, así que a las 14 horas va a ser dedicado a los comerciantes que necesitamos saber y aprender cómo organizar la vidriera y también a los que se quieren capacitar en ese rubro, porque también hay muchos chicos que son emprendedores y que nos hace falta en Almafuerte que a lo mejor haya alguien que arme vidrieras, que no hay mucha gente dedicada a esto. Y a veces a los comerciantes nos sirve mucho, así que se pueden venir y capacitar en el marco del paseo comercial, obviamente, es totalmente gratuito, así que los esperamos, es el lunes 10 a las 14 horas. ¿Una sola jornada? Es una sola jornada de 3 horas, está dictada por la arquitecta Mariana Volkov. Es de 3 horas y una sola jornada. ¿Tienen que hacer la inscripción previa a las vías de contacto del centro? Sí, hay que anotarse para una cuestión de organización, pero llamar al CECITIS o venir personalmente y anotarse. Pero sí, y si no, bueno, nos avisarán. Lo importante es que estemos organizados para esto, porque a veces puede llegar. Esto se hace a la siesta ahora porque la vez pasada se organizó un sábado y los comerciantes nos pidieron que cambiáramos el día. O el horario más que nada, así que cambiamos día y horario, así que los esperamos. Bien. ¿Hay proyectadas otras capacitaciones, Ramiro, a futuro y que tienen que ver con otros sectores comerciales? Es correcto, Mauricio. Desde el Grupo Mixto de Turismo, planificando todas las actividades turísticas, ha salido un curso para expendio de bebidas y alimentos que está enfocado fundamentalmente a aquellos servicios turísticos como bares, estaciones de servicio, restaurantes, buenos hoteles y a todos aquellos que estén interesados en el tema. No solamente para los que están trabajando, sino que la idea es ir ya proyectando y aquellos que van a necesitar van a tener mayores posibilidades en el verano de acceder a un empleo, ¿no es cierto?, en la temporada alta. Por eso los invitamos a todos, también es un curso gratuito. Este va a durar, dura 40 horas, son varias jornadas que les vamos a dictar a lo largo de 2 meses. Y arrancaría aproximadamente el lunes 17 de agosto. Otro tema relacionado al turismo, ya que estamos, es el de los paradores del complejo, que bueno, aún siguen abiertas las oportunidades para venir a presentar los proyectos, así que todos aquellos interesados en presentar una propuesta se pueden llegar aquí al CECITIS, en Pedro C. Molina 148, y les comentamos cómo es el tema para poder presentar un proyecto para este verano. Gisela, estamos en el marco de una campaña electoral a autoridades municipales. La institución que tiene tanta preponderancia e importancia en la ciudad, ¿ustedes han convocado o han consensuado tener reuniones con los candidatos? Sí, nos interesó tener reuniones y a los candidatos también, así que hemos planificado las reuniones miércoles y viernes próximos en la semana, y bueno, planteándole los ítems nuestros, lo que nos interesa a nosotros como centro de comercio, tanto sea lo comercial, lo de turismo, lo institucional, y bueno, y ver cómo lo plantean, no solamente los ítems nuestros. Gabriela, en el sector educativo del área del centro de comercio, justamente hay algunas acciones que han realizado en otras localidades para promover todo lo que ofrece la Universidad Siglo XXI, y también en pocos días está comenzando lo que es el segundo turno del año para las distintas carreras. Exactamente, sí. El viernes pasado nos acercamos a San Agustín, organizamos con la Municipalidad de San Agustín una charla abierta a todo público y hicieron una invitación especial a los alumnos de los últimos años de las 2 escuelas que hay en San Agustín. Tuvimos la asistencia del 100% de los alumnos, fue una jornada muy productiva,
porque realmente hicimos hincapié en que conozcan bien las carreras, cuál es la salida laboral, cuál es el perfil profesional del egresado, porque muchas veces hablamos de distintas carreras y los jóvenes no saben bien qué es lo que se hace con esa carrera, cuál es el área donde se puede trabajar, cómo se puede desempeñar profesionalmente. Así que fue muy exitosa la jornada y a diferencia de que nosotros hemos ido a darle charlas a los chicos a las escuelas, el ser en otro espacio, con otras personas, ¿sí? Generó muchísima más participación de los jóvenes. Así que fue muy productiva. Contamos la participación de la psicóloga, de una psicóloga, Gisela Acosta, la cual nos ayudó a dar algunos ítems de lo que, o algunos tips de lo que es la orientación vocacional. Así que hicimos algunas actividades grupales y lo mismo queremos hacer aquí en Almafuerte. Así que nos estamos organizando con la municipalidad y seguramente les vamos a estar comunicando en estos días para la semana que viene, jueves o viernes a la mañana, en el Centro Cultural vamos a hacer una charla de las mismas características contando con algunos profesionales para que nos cuenten cuál es su experiencia ya ejerciendo, digamos, las distintas profesiones. Vamos a hacer hincapié en lo que es la licenciatura en gestión ambiental y vamos a invitar a una profesional preparada para ello y también vamos a invitar a alguien especializado en lo que es la licenciatura en gestión turística para que puedan conocer en mayor profundidad esas carreras y siendo que en nuestra localidad, en nuestra ciudad, se está trabajando muchísimo la parte ambiental y la parte turística. Así que bueno, vamos a realizar una charla con las mismas características acá. El Departamento Técnico de Enplay, de Videocable, informa que temporariamente la señal de Sembrando satelital en Canal 53 no está al aire debido a daños en la fuente de alimentación. Ya en el transcurso de esta semana, muy probablemente más cerca del fin de semana, estaría repuesta la señal de Sembrando satelital. El grupo de oración de la Parroquia del Apóstol San Pedro de Almafuerte invita al taller de sanación interior por las heridas del alma en el Espíritu Santo, predicado por el licenciado Miguel López de la diócesis de Cruz del Eje. Esto no tiene la fecha, imaginemos que puede ser mañana a las 21:30 horas en la parroquia San Pedro Apóstol. Vamos a otra buena noticia, pero está vinculada al deporte. Un joven de nuestra ciudad que por tercer año consecutivo ha sido convocado al seleccionado provincial de hockey. Estamos hablando de Catriel Corradini. Vamos a ver algunas imágenes y fotos de Catriel, de sus equipos que ha integrado, porque hace realmente un gran esfuerzo este joven de nuestra ciudad, en la escuela, en el colegio, hasta entrada a la tarde, y luego viaja a Córdoba a los entrenamientos. Catriel ya integró el seleccionado de hockey provincial en 2013 y 2014 como arquero en la categoría sub-14, obteniendo el año pasado la medalla al mejor arquero argentino en su categoría. Este año fue convocado Catriel para integrar el seleccionado sub-16 y también está formando parte de los entrenamientos del seleccionado sub-18. Una gran promesa y actualidad del hockey provincial y también con proyección nacional, Catriel Corradini, que en los próximos días ya vamos a concretar una entrevista con este joven para que conozcamos más de la práctica de este deporte y que lo tiene como gran protagonista a nivel provincial y también nacional. Bueno, el próximo domingo 9 de agosto en todo el país se desarrollan las elecciones PASO, estas primarias abiertas que desde hace poquitos años estamos concurriendo a votar los argentinos. Tiene que ver con perfilar a los candidatos que en definitiva se van a presentar en las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre. Todos los candidatos que se presenten aquí
Si no logran el 1,5% del total de los votos emitidos, no se van a poder presentar. Pero además, hay distintos espacios políticos y partidos que en algunos casos se van a medir con una interna, a ver quién va a ser el candidato a presidente, en definitiva, de esos espacios. En algunos casos hay dos y en otros casos hay hasta tres candidatos a presidentes que llevan el mismo espacio. En Córdoba, provincia, 2.740.000 electores. Vamos a elegir en estas PASO, los cordobeses, presidente y vice, 19 parlamentarios del Mercosur Nacional, un parlamentario en el Mercosur Distrito Regional, 9 diputados nacionales y 3 senadores nacionales. Todo esto en preliminares, en estas internas. Los que saquen mayor cantidad de votos serán los que nos van a representar en los distintos partidos para las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre. Y vinculado a esta información, vamos a presentar la próxima nota, tiene que ver con María Esther Facchini, que trabaja en el Registro Civil de nuestra ciudad, para conocer de qué manera va a atender el Registro Civil para este fin de semana. Los menores de 18 años no pueden votar aunque estén en el padrón. ¿Aunque estén en el padrón? Sí, es orden de la Junta Electoral. Bien. ¿Ustedes van a atender durante el fin de semana el Registro Civil y para qué trámites? Y solamente para retirar documentos. Ahora hay pocos documentos, pero seguramente que van a venir más porque OCA los reparte y seguramente que antes del viernes va a haber más documentos. ¿Estarían llegando durante esta semana? Sí. Atenderemos el día sábado de 8 a 12 y el domingo de 8 a 18 como es el horario de las elecciones. Bien. ¿Estas personas que puedan retirar el documento que lleguen o actualmente tienen algunos acá para entregar todavía? Sí, hay varios documentos de mayores que no los han retirado. Como algunos en el padrón figuran todavía con el documento viejo, van y votan con el anterior, porque tienen que estar con el documento que dice el padrón y si no, el nuevo. Claro. Y con el nuevo, aunque no figure en el padrón, ¿pueden votar? Sí pueden votar porque anterior al que tienen, no, pero posterior sí. Bien. ¿Algún cambio respecto a esta situación, digo, en el Registro Civil, a lo que se viene, que son las elecciones municipales para los votantes? Por ahora no. Aparte, los padrones son los mismos que se usaron anteriormente, más los que se han agregado en la Junta Electoral Municipal. Hay bastante desinterés o desinformación, quizás también, para los electores en general respecto a estas elecciones. Es como que la gente no está muy de acuerdo, una vez más que va a ser un año que va a estar cargado de elecciones y no se interesa por conocer qué es lo que se va a votar el próximo domingo. Para la información local, les recordamos a los electores que votan en las mismas mesas, en las mismas escuelas que fueron las elecciones a gobernador el pasado 5 de julio. La Escuela Justo Abel Cartas va a realizar un locro para el próximo 17 de agosto. Se va a vender allí y se va a entregar a las porciones que hayan sido compradas con antelación en la escuela, en Chile y San Juan. El valor de la porción es de 50 pesos y ustedes ya pueden reservar la porción al 471-338. Colabore y sabore el exquisito locro que prepara el señor Moyano a beneficio de la Escuela Justo Abel Cartas. Nos vamos a la última pausa, nos vamos a ir con imágenes del dron. Muchas gracias al titular de este equipo que está haciendo furor en distintas partes sobre la belleza y la calidad de las imágenes que se pueden observar desde el aire, desde otros puntos de vista. Gracias a Emiliano Rossi, el titular de este equipo, que estuvo trabajando también en la realización del maratón Carlos Benichetti del domingo, largado a las 3 de la tarde
y allí van a observar ustedes el momento de la largada, otros pasajes con música, y con esto nos vamos a la pausa. Propuesta Plan Paseos Urbanos. Recuperaremos los lugares que son parte de nuestra historia. A través del programa Paseo Urbano Canal de Riego, pondremos en valor el lugar con la reparquización del canal y haremos calles peatonales con paseo de artesanos, espacios musicales, culturales y gastronómicos. Sumaremos los parques barriales, dotándolos de infraestructura para contar con espacios recreativos, culturales y deportivos. Joaquín Ruiz. Compromiso con nuestra gente. Llega a Almafuerte un evento social cultural sin precedentes en la región. Contemporánea 2015. Obras de los 32 grandes maestros y artistas plásticos nacionales más destacados de nuestra historia, como Soldi, Marta Temperley, Quinquela Martín, Le Parc, Molina Campos, Carlos Alonso y Marta Minujín, entre otros. 70 artistas emergentes de diferentes provincias, pintura, fotografía, esculturas, grabados, arte digital, arte urbano y videoarte. Visitas guiadas, videocharlas y jornadas de videoarte. 10 provincias, 30 ciudades, una de ellas Almafuerte. Una muestra artística itinerante de primer nivel. Contemporánea 2015, del 17 al 22 de agosto en el Centro Cultural, organizado por Maestros de la Pintura y el Área de Cultura de la Municipalidad de Almafuerte, auspiciado por UNESCO y Municipalidad de Almafuerte.
Laurita y Omar Calzados tienen para esta temporada invernal las novedades en calzado línea juvenil y hombre. Para los más chiquitos, peluches y chinelitas, urbanitas y deportivas, botitas de gamuza y borceguitos. Para los jóvenes cancheros, borcegos base tractor, botinetas y panchitas deportivas. Y para el hombre actual, náuticos de color, urbanas bajas y botitas trekking. Laurita y Omar Calzados, Rawson 115, local 4. Queremos un municipio de puertas abiertas, un intendente que atienda a los vecinos y esté al frente de los problemas. Queremos una ciudad para todos y todas. Soy Atilio López y voy a ser intendente de Almafuerte. Vos lo estabas esperando. Ya llega una nueva edición del Almafuerte Canta y Cuenta. 14, 15 y 16 de agosto. Tres noches inolvidables para disfrutar de nuestra música. Tres noches en las que nuestros vecinos son los artistas. Rock, pop, reggae, cuarteto, latino, tango, folclore, música instrumental, coros, recitado, humor. Todos los géneros para vivir tres noches imperdibles. Ya están abiertas las inscripciones para que vos también seas parte de la quinta edición del Almafuerte Canta y Cuenta. Anotate y comenzá a ensayar. Desde Almafuerte para todo el país, el rey del mueble. Completa línea de muebles económicos, roperos, juegos de comedor, placares, dormitorios, cuchetas. Presentamos los juegos de jardín, variados colores, en fundición de aluminio. El rey del mueble. No podés dejar de visitarlo. En Alem 468. Consultas al 1559-1108. Electricidad Patagonia, iluminación para interior y exterior, artefactos lumínicos de todos los estilos y modelos, con precios directo de fábrica. En Patagonia, ahora encontrás pantallas y lámparas LED, mayor luminosidad y menor consumo. Para este invierno tenemos gran stock en estufas halógenas con precios promocionales. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín, 757. Frutería y verdulería de todo. La esquina del color y el sabor en frutas y verduras. Todos los miércoles, ofertas especiales en frutas y verduras. Frutería y verdulería de todo. Pedro Semolina y Escabuso. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con Primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. Somos de esta generación. Una generación que hace, crea, sueña, busca y siempre encuentra. La oportunidad es hoy. Y sabemos que antes que un yo, hay un nosotros. Para mejorar las cosas, actuamos entre todos. Somos el ahora. No nos quedamos en el pasado. Miramos siempre al futuro. Somos exigentes. Soñamos con marcar una huella, con dejar un legado. Somos parte de todo. No dejamos a nadie afuera. Porque el mundo, por suerte, ya no es el de antes. Universidad Siglo XXI. Somos todo esto porque somos como vos. Para información, acércate a nuestras oficinas en Pedro Semolina 148 o comunícate al 470745 o buscanos en Facebook. Estamos ya en la parte final de esta edición de Suceso Semanal, anticipándoles que mañana continuamos con el segmento de propuestas y candidatos, ya también entrando en la recta final
de lo que va a ser el domingo 30 de agosto las elecciones municipales. Mañana en el programa se presenta el espacio Todos por Almafuerte, que encabeza como candidato a intendente Daniel Eduardo López. Mañana los candidatos de Todos por Almafuerte estarán en el programa Propuestas y Candidatos. Vamos a hacer un llamado a la solidaridad. El día domingo pasado, 2 de agosto, entre las 11 y las 12 del mediodía aproximadamente, en Avenida San Martín, entre Catamarca y Entre Ríos, se ha extraviado un estuche de color negro que contenía el frente de un equipo de música marca Daihatsu. Se agradece la devolución a quien lo encontró, ya que está codificado para usar solo en ese equipo. El titular de este frente de equipo es Roberto Nardi. Nos deja un teléfono 15 62 02 11 o pueden alcanzarlo aquí al canal. El área de salud de la municipalidad local invita a la charla de prevención de adicciones y consumos de sustancias psicoactivas que se vienen realizando en la municipalidad. Para el desarrollo de las mismas se contará con la presencia de profesionales pertenecientes a la Subsecretaría de Prevención de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba. Los talleres para padres, repensar el rol de la familia en tiempos de consumos, tallerista licenciado Leonardo Abayay, dirigido a padres, familiares y allegados de personas con problemática de consumo, de sustancias y público en general. Esto va a ser en la Escuela Arturo Capdevila de Barrio El Salto. Taller debate para jóvenes, dirigido a jóvenes y docentes que participan del concurso Es Cosa Nuestra, concurso de producciones audiovisuales para la prevención de adicciones y consumo de sustancias y otros jóvenes. Esto va a ser, se va a realizar en la Escuela Esperión Naunchik. Ambas actividades se van a realizar el próximo jueves 6 de agosto a las 10:30 de la mañana. Repasamos lo que fue el Almafuerte Canta y Cuenta 2014 para anticiparles algunos datos respecto a este certamen que ya llega en su edición número 4 o 5, 5, quinta edición ya de Almafuerte Canta y Cuenta, para los días 14, 15 y 16 de agosto en la Sala del Cine Ideal Cooperativo. Ya son 26 los artistas, grupos, bandas, solistas que ya han registrado su inscripción y son varios más, los que seguramente se van a sumar, todavía tienen algunos días más. El próximo viernes, 12:30, si algún artista ya inscrito no se ha enterado o no ha sido avisado aún, se va a realizar la reunión, la primera reunión para definir los últimos detalles de esta edición de Almafuerte Canta y Cuenta, quinta edición ya, para los días 14, 15 y 16 de agosto. Con entrada totalmente libre y gratuita, ya la vamos a informar de qué manera pueden retirar las entradas para esta nueva edición de Almafuerte Canta y Cuenta. Vamos a continuación a la presentación comercial para ver cómo estuvo la cotización de cereales hoy en el segundo día de la semana. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, herramientas eléctricas, amoladoras, lijadoras, atornilladores, de las reconocidas marcas Bosch, Black & Decker y DeWalt. Herramientas de jardinería, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped e hidrolavadoras. Presentamos los equipos de energía renovable, paneles solares y calefones solares, asesoramiento, instalación, mantenimiento e insumos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas. Los espera en la sucursal de Avenida Islas Malvinas, 768, local 1. La soja hoy en Rosario, 2.070 pesos la tonelada, maíz no tuvo cotización, el trigo con cotización a futuro, 150 dólares, sorgo sin cotización, girasol, 1.830 pesos la tonelada en el mercado disponible. Bueno, una jornada que se presentó nublado por la mañana, después fue mejorando. Tenemos muy buenas temperaturas para esta época del año.
La temperatura actual es de 12 grados, el cielo está parcialmente nublado. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 11, la máxima 24, con alguna probabilidad de llovizna para la ciudad. Para el jueves, mínima 14, máxima 27 grados con el cielo nublado. El viernes, fíjense qué temperatura de primavera, casi verano, si es que se cumple este pronóstico, 16 y 29 grados la máxima. Muy bien, vamos a las farmacias de turno. Vamos a ver hasta las 8 de la mañana de este miércoles de turno en Almafuerte, Farmacia Argentina. Desde las 8 de mañana miércoles hasta las 8 del jueves de turno, Farmacia Navarro. Desde las 8 del jueves hasta las 8 del viernes de turno, Farmacia Victoria en Buenos Aires 305. Hasta aquí llegamos con toda la información en Suceso Semanal. Recuerden, mañana a 21 horas estamos con una nueva entrega de propuestas y candidatos. Mañana el espacio Todos por Almafuerte con el candidato intendente Daniel López. El viernes estamos nuevamente a las 21 horas con toda la información de nuestra ciudad por Canal 2 en 30 minutos. Por supuesto, la cámara atraviesa con una selección especial de música hoy. Es la despedida de este segmento de noticias. Gracias, muy buenas noches. Eres mi amor, mi alegría.
Muchas gracias.